Conmemorar es compartir la memoria. Es recordar y ubicar en el tiempo las raíces que nos vinculan. Conocemos la sentencia. Quien pierde de vista de dónde viene y no a dónde va, y se arriesga a volver a empezar. Lejos de eso, no olvidamos el trayecto, evocamos la historia en cada acto cívico, y al hacerlo, la entendemos como lección que no se agota, como referente obligado del que extraemos una y otra vez las razones para mantenernos unidos y así, juntos, construir nuestro destino. Artífice del gran movimiento que celebramos este día, el pueblo en armas se dio a través del nuevo poder engendrado por el mismo un orden social y con él una inédita organización política. Una comunidad para vivir, como el término indica, unidos en lo común. No fue decisión popular ni hecho aislado. Fue el resultado de una lucha cruenta que, iniciada en el siglo anterior, fue primero de liberales y conservadores, enseguida de ideólogos y caudillos, y al final de visionarios y avanzados. Revolución, pero sobre todo refundación, cuya irrupción vislumbró para orgullo nuestro un Molina Enríquez, y cuya concreción logró en esta tierra gente de la estatura de un Gustavo Vaz o un Isidro Fabela. Fue así como se edificó el nuevo Estado mexicano. Proceso amplio, incluyente, extensivo. Implicación de formas de ser, de expectativas y motivaciones diversas. De historias entrelazadas y, por tanto, trascendentes. Estado que dio certeza al ejercicio de libertades y garantizó derechos sociales, que transitó del incierto régimen de hombres fuertes al gobierno de instituciones firmes y de buenas leyes. Esto es justamente lo que estamos evocando de la gesta de 1910, el paso de la actuación heroica de sus protagonistas a la visión progresista de quienes consolidaron sus ideas. De la exigencia libertaria de los Flores Magón a la restauración democrática de Madero, del valeroso sacrificio de los Cerdán al ímpetu de justicia de Villa, de la sabiduría originaria de Zapata al constitucionalismo de Carranza, de la vocación modernizadora de Calles a la reafirmación nacionalista de Cárdenas. De todos ellos reflexionamos en sus razones y en sus obras para aquilatar su legado, como herencia que perdura y se enriquece con nuevos retos en el tiempo por venir. La revolución ayer fue violencia, hoy es doctrina, equilibrio entre la voluntad de cambio y la necesidad de orden, expresión de sensatez política al mutar la confrontación por el acuerdo, el reclamo iracundo por el avance concertado en el marco del derecho a la civilidad, proyecto revolucionario de nación y revolución hecha gobierno. Gobierno que por lo mismo se consolidó como espacio abierto a la participación de todos, en especial de los débiles y olvidados, que al primer en lo local y en lo cotidiano concilió intereses e hizo posible una mejor calidad de vida. En el Estado de México, la normalidad democrática que hemos alcanzado no solo se ve reflejada en el hecho de que hay competencia política efectiva y de que todos nos sometemos a la voluntad popular. Se demuestra también en la forma de entender el ejercicio del poder público, de manera que al articularse en sucesivos planes y programas, da a las acciones causa y a las demandas causa. Ejercicio del poder que por su naturaleza se transforma en responsabilidad pública y sin duda en sensibilidad social, que cada día sale al encuentro de las personas y las comunidades, que las oye, las atiende, les sirve,
responsabilidad pública que más allá de su obligación legal y la indiscutible legitimidad que le dieron los votos de la mayoría, asume que apoyar más al que menos tiene ni es bandera política ni es opción preferente, es simplemente exigencia moral. Sensibilidad social para ofrecer y cumplir, para proponer lo que se puede a partir de lo que se requiere, para honrar la palabra y de esa suerte ganarse la autoridad. Gobierno en suma que pulsa el sentir de los tiempos y transforma su circunstancia, que da resultados, convoca y convence, que no elude ni engaña, al contrario, habla con sinceridad y convicción, seria, responsablemente. Un poder como lo entiende y ejerce un líder con visión global, un líder como Eruviel Ávila Villegas, un hombre sencillo con ideas profundas. Su liderazgo nos compromete porque se sustenta en la fuerza de su ejemplo, porque persuade y nunca se impone, hace valer los argumentos, da la razón si se tiene y acredita siempre buena fe, pero sobre todo, haya solución a los problemas, toma decisiones y actúa con contundencia. Hombre que ha hecho de la cortesía regla de vida y de la verticalidad estilo de gobierno. Eruviel Ávila se rige y ha instruido que nos rijamos quienes tenemos el privilegio de acompañarle por los principios de humanismo, transparencia, honradez y eficacia. Con esa guía nos conduce hacia un gobierno solidario, cercano a los que más lo necesitan. Una sociedad protegida que puede ejercer plenamente sus libertades. Un Estado progresista que innove y fortalezca su competitividad a fin de generar mayor desarrollo, mejores empleos, más ciencia y tecnología. Es en ese marco en el que la educación será la piedra angular de esta administración. Y es que educar es mucho más que difundir conocimientos. Es sembrar en cada uno, más que la aspiración, la capacidad de acceder a la real igualdad de oportunidades, la posibilidad de ser más para hacer mejor, de crecer en lo individual y de contribuir al mejoramiento de los demás. Hoy más que nunca es tiempo de la educación, porque somos producto de ella. Su fuerza radica en ser un instrumento de justicia porque nos hace semejantes y compensa las diferencias sociales, fuerza que es, a fin de cuentas, humanismo. Contribuyamos, pues, con la fuerza de la educación a rehacer el tejido social, de ver que es de todos y de todos será el mérito de hacerlo realidad. Saludamos a los maestros del Estado de México, a quienes nos han educado y educan a nuestros hijos, y al hacerlo les trazan un camino, les fijan una meta e incluso forjan sus destinos.